Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on, moving on. Bueno, queda aproximadamente una hora para subirnos a ese conocido escenario y lo que estoy haciendo es repasar el guión. Yo lo que hago es usar bullet points en vez de usar texto, como si fuese una actuación, un monólogo o una actuación de comedia. Yo lo que uso son bullet points. Como la magia es algo tan interactivo, lo que hago es que dejo espacio para las posibles interacciones y yo ya sé dónde anclarme para el próximo texto o el próximo efecto. Tengo aquí los puntos calientes, los puntos importantes, y si en alguno de ellos me voy a extender un poquito más, pues lo que hago es abrirlo y tengo aquí un poquito más de información. O sea, básicamente la mínima información que necesita el cerebro para después contar lo que sabes. Os lo recomiendo, porque la verdad es que te quita mucho estrés. Simplemente memorizas dos o tres puntos y ahí tiras y lo das todo. Bueno, queda para salir menos de media hora. Ahora se sienten nervios. Claro que se sienten nervios. Lo importante no es que estén, que siempre están, porque te importa lo que hacen. Lo importante es entenderlos, usarlos como herramienta todos, saber que todos estamos formando parte de un gran equipo que venimos a disfrutar y ya está, una afortunada de poder compartir esto que es mi pasión, que vosotros lo veáis y ya queda nada, vamos, vamos. La magia es una emoción provocada por un momento que no entendemos del todo. A mí me fascinan las casualidades. Me encanta cuando la vida te pone delante una casualidad tan grande que es en sí mismo un truco de magia. De hecho, tengo una pequeña filosofía personal, os la comparto, os comparto el secreto por primera vez por si queréis aplicarlo, que se llama el Beautiful Path. Eso quiere decir que cada casualidad que vives te indica que todo lo que has vivido antes de esa casualidad te ha llevado a vivir esa casualidad, por lo que vas por el buen camino. Así que la próxima vez que tengáis una casualidad, acordaros, esto es el Beautiful Path. Entonces la próxima vez que queráis ver un espectáculo de magia, salid ahí fuera y estad atentos, porque la vida tiene y mucha. Gracias. Vamos. Te van a pegar, te van a pedir. Después de la actuación, 7 años después. Mira, María. O sea, espera. Sí, tío. Madre mía, pero qué fuerte, tío. Llevamos evitándote todo el día. Joder. Por si te daba por reconocer algo. Es que yo te he visto antes, digo, ¿de qué me suena ese chaval? Tío. ¡Qué fuerte! Sí, sí, eso ha ocurrido. Hace 7 años te hice una visita de Nachete, ahora te enseñaré la visita. Enséñame el vídeo. Tío, es que me acabo de quedar muerta, muerta. Y muerta de decirte, no, quédatela tú para que te... Y que tú, es que ahora mismo es como el momento más heavy de mi vida y que tú me des esto a mí ahora, es que quiero llorar. ¿En serio? ¡Madre mía! Muchas gracias por seguir el primer vlog, espero el primero de muchos, y que bueno, lo de Ruth ha salido, se ha cerrado el círculo. Hace unos años me la encontré en la noche en blanco y hoy se han pensado las mismas cartas, se han pensado los mismos números. Una sorpresa maravillosa para los dos. Y nos vamos a la noche en blanco.